Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que se están conectando en vivo a través de las redes del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mi nombre es Daniel Vargas, el director del museo, y tenemos el honor de contar esta noche, esta cuarta jornada de la Semana de Patrimonio Fotográfico, Sonoro y Audiovisual, con la presencia de la etnóloga Idalia Hernández Hernández, quien nos va a deleitar con un conversatorio acerca del patrimonio textil de la cultura Náayeri Cora. Idalia, muy buenas noches. Hola Daniel, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta charla sirva para difundir el patrimonio textil Cora y sobre todo para reconocer y valorar lo que hacen los pueblos indígenas y sobre todo dar a conocer pues el dinamismo que está inmerso en la cultura y que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de hablar de patrimonio. Exactamente, pues ayer tuvimos una charla, una mesa muy interesante porque justo abordábamos las entrañas de las instituciones y qué está pasando con el patrimonio en diversas instancias, pero el día de hoy también el tema es muy interesante porque vamos a hablar, justo como lo dice la maestra Idalia, de lo que está pasando actualmente en las comunidades originarias, en particular con el pueblo Cora, con la comunidad Cora, y cómo es que está conservado y concentrado un saber milenario, el patrimonio textil, y que lo ha investigado mucho Idalia. Vamos a dar paso entonces a la semblanza de nuestra invitada para que el público que se está conectando la vaya conociendo y bueno, pues por favor compartan el conversatorio a todos los interesados del patrimonio cultural, a todos los interesados en las culturas originarias de México. Recuerden que en México tenemos 68 pueblos indígenas, cada uno con una forma muy compleja de pensamiento, con una lengua, con una forma de representar la cultura a través de sus textiles. Y bueno, pues Idalia Hernández Hernández es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2014 colabora en el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es parte del proyecto El Gran Nayar, del río Santiago al río Gila, en el noroccidente mexicano, dirigido ni más ni menos que por el doctor Jesús Jáuregui. Desde 2015 emprendió el proyecto de investigación sobre los textiles coras y ha impartido ponencias nacionales e internacionales. Pues qué honor tenerte con nosotros, Idalia. De verdad que pues tú llevas muchos años ya en la región Cora y estamos muy contentos de que hayas aceptado participar en estas primeras jornadas del Museo Archivo de la Fotografía en torno del patrimonio cultural. Pues muchísimas gracias. Es algo que tenemos en común con Daniel, porque, bueno, él también conoce las comunidades coras y ha estado muy presente en los últimos años, ahí hasta participando. Entonces, me siento cómoda al hablar de tener a un interlocutor que conoce la riqueza cultural. Pero bueno, de lo que se trata es de que otras personas también conozcan y sepan acerca de la cultura Cora, porque muchas veces se habla mucho, por ejemplo, de los huicholes, que son sus vecinos, y desaparecen completamente los coras, ¿no? Siendo que comparten muchísimas cosas, no solamente el territorio, sino también la cosmovisión. Pero bueno, para los que no conocen y si han escuchado hablar de los huicholes, pues el pueblo Cora es su vecino. Y bueno, empezamos. Antes de dar pie a tu charla, ya para que el público Ya se están conectando bastantes, pero antes de dar pie a tu charla, Idalia, quisiera leer una cita del antropólogo Tim Ingold, que pues en su libro de líneas, en donde justamente también hace un análisis acerca de cómo los textiles también son intertextualidad, también además de toda la, digamos, los conocimientos, la sabiduría de un pueblo, también nos reflejan, nos comunican cosas que se interpretan y que pasan de una esfera de lenguaje a otra, y dice Tim Ingold, después de todo, ¿qué es una cosa o incluso una persona, sino un nudo de todas las líneas, de todos los senderos, de crecimiento y movimiento que se aglutinan alrededor? Quiero decir que esta charla la vamos a dedicar a una gran amiga que falleció recientemente, la compañera Diana Ivón, que, bueno, pues también estaba muy interesada en el mundo de los pueblos originarios. Para ella, pues, dedicamos esta charla. Adelante, Idalia, ahora sí, los micrófonos son tuyos y bienvenida. Sí, muchas gracias. Pues en memoria de Diana, y bueno, pues sabemos que este año ha sido un año muy difícil, un año de mucho luto. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Pero bueno, también se abren estos nuevos canales de difusión y eso también, pues, es algo muy bueno para llegar a más personas. Comenzamos con mi presentación. Para la siguiente, por favor. Bueno, el pueblo Cora se ubica en el noroccidente mexicano, sobre todo en el estado de Nayarit, en el noreste del estado de Nayarit, ya con los límites entre Durango, Zacatecas y Jalisco. Aquí encontramos, este territorio es por donde atraviesa la Sierra Madre Occidental. Entonces, algunas localidades se encuentran pegadas un poco hacia la costa de Nayarit y otras están en la zona más serrana, en donde es en donde más se concentran las rancherías y en donde se ubica Jesús María, que es el lugar en donde yo más he permanecido haciendo trabajo de campo. Y bueno, la mayoría se concentra en el municipio del Nayar y por ejemplo, en Jesús María solamente tenemos cerca de 2.000 a 3.000 habitantes. Otra población con mayor número de habitantes es la Mesa del Nayar, Santa Teresa, San Francisco, Santa Cruz del Guayabal, Presidio de los Reyes, San Juan Corapán, algunas en donde se puede ver, se puede identificar como una concentración en un pueblo, ¿no? Pero hay que señalar que hay más de 400 localidades que, de acuerdo al INEGI, registran menos de 100 habitantes. Entonces, esto hay que señalarlo para que más o menos se imaginen cómo hay una gran dispersión de las rancherías, en donde estas rancherías pues son sobre todo familias que se concentran ahí y que viajan a los pueblos, como Jesús María, que es cabecera del municipio del Nayar, a realizar distintas actividades, ¿no? Que tienen que ver con el hacer trámites burocráticos, actas de nacimiento, a lo mejor también escuelas, ¿no? Que se concentran ahí en el pueblo, ir a comprar diferentes productos, pero bueno, más o menos es así, dado que, como les decía, pues es un territorio serrano. La siguiente, por favor. Por la orografía tenemos partes en donde están alturas muy bajas o muy altas, ¿no? En las alturas muy bajas, sobre todo que están cercanas a la costa, pues tenemos un clima tropical, un clima más húmedo, ahí desembocan bastantes ríos, bastantes cauces de los ríos, en donde también están cercanas algunos pueblos, algunas rancherías, y en las partes altas tenemos climas pues más fríos, más templados. Tenemos, por ejemplo, pinos, encinos, entonces eso dependerá de la altura de la comunidad a la que vayamos, es como encontraremos distintos climas. La siguiente, por favor. Y bueno, quisiera también explicarles un poco de la historia de los coras, porque es muy, muy interesante. Los coras empezaron la evangelización casi 200 años después de la llegada de los españoles. Es decir, en 1722 fue cuando ingresó una orden de jesuitas a evangelizar el Nayar. ¿Por qué pasaron 200 años? Bueno, se cree que la zona pues no era atractiva económicamente para extraer recursos en donde la colonia española se beneficiara, y entonces esta región pues por eso gozó de autonomía religiosa durante todo ese periodo de 200 años, porque no había ese mayor interés. Esa es una de las causas que señalan los historiadores. Y bueno, pasaron de 1722, llegaron los jesuitas y en 1767 ellos salen expulsados por una orden del Vaticano. Entonces, salen y entran los franciscanos a seguir con la evangelización. Sin embargo, esto fue como de manera intermitente, porque para ese entonces se vinieron varias rebeliones indígenas. Una de ellas fue que ya, bueno, ya se venía la Guerra de Independencia, y también se generó el movimiento de Manuel Lozada, quien luchó por la autonomía del Nayar, y después llega la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, estuvieron envueltos en varios sucesos y que interrumpían la evangelización. Entonces, de acuerdo con Laura Magriñá, quien es una historiadora de los coras, ella menciona que no pasaron más de 90 años de contacto con la religión católica en este largo periodo de 450 años. Entonces, es por eso que hasta ahora vemos manifestaciones culturales que tienen que ver con rituales autóctonos, como lo es el mitote, y algunas otras cosas que se fueron entremezclando, pero que los coras pudieron gozar de una mayor, digamos que unas condiciones que favorecieron su resistencia, ¿no?, ante la colonización. Y bueno, después vino el Porfiriato, en donde se instalaron las primeras escuelas, en Santa Teresa y en Jesús María. Después se crea ya el estado de Nayarit. En 1960 ya es cuando comienza a haber un mayor auge de las escuelas junto con los albergues. Y también se crea una pista para avionetas, porque pues la zona como es serrana, pues era de muy difícil acceso. Entonces, el acceso que se tenía para 1960 pues fue impulsar la comunicación por las avionetas, ¿no?, dado que tampoco no existía como una carretera que estuviera bien definida, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos una carretera pavimentada, en donde se hacen 5 horas de Tepic a Jesús María, y en donde hay también un transporte ya con mucho más flexibilidad, ¿no?, en cuanto a los tiempos. Pero más o menos para darnos una idea breve de la historia de los coras. Y bueno, también mencionar que ahora ya cuentan con un hospital mixto, que eso se fue inaugurando en 1990 por ahí. También ya se cuenta con una universidad tecnológica, que eso es de mucho más reciente incorporación, una radio que es muy importante como medio de comunicación, en donde se hablan huichol, cora, tepehuano y mexicanero, y bueno, español también, ¿no? Pero esto es muy, muy importante, dado que no hay todavía una señal de televisión que llegue, o de radio tampoco. Entonces, lo que se escucha es esta radio de lo que antes era la CDI, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también quisiera compartirles las primeras expediciones antropológicas en el Gran Nayar. Estos son los principales, que es Léon Diguet, que fue un francés que estudió química y que fue invitado a trabajar en una mina en Baja California, y es como llega a México. Entonces, estando en Baja California, él empieza a hacer sus propias exploraciones también en materia biológica, en hacer una clasificación de las especies animales y vegetales del nuevo mundo al que se enfrenta, y también va al Gran Nayar. Y el aporte de él es que no era un antropólogo formado, pero empieza a tener esta curiosidad por explorar la diversidad humana. Entonces, una gran aportación de él es, aparte de la cuestión de la clasificación de las especies biológicas, también es que contó con una cámara para aquel entonces y logró tomar algunas fotografías tanto de Baja California como del Gran Nayar. Pero empieza a hacer como esta exploración antropológica de la diversidad a la que se están enfrentando. Después tenemos a Lumholtz, a Karl Lumholtz, quien es más conocido porque tiene una mayor cantidad de obras antropológicas. Él es un etnógrafo noruego que exploró Australia, también la Sierra Madre Occidental mexicana y los tarascos, ¿no?, de Michoacán. Él se desarrolló profesionalmente, sobre todo en Estados Unidos, y en México, pues ahí sus libros son parte de la literatura básica de quienes estudian antropología o de quienes estudian el Gran Nayar, porque bueno, tenemos el México desconocido, el arte simbólico y decorativo de los huicholes, en el cual, por ejemplo, vemos un gran registro de todos los artefactos artísticos del pueblo huichol. Entre ellos también menciona algunos artefactos coras. Incluso, bueno, a mí me ha servido mucho para mis estudios sobre los morrales, porque menciona al final de este libro todos los motivos bordados y menciona algunos, hace alusión a algunos motivos que son coras, ¿no?, que se dice que son coras. Entonces, es impresionante cómo tuvo toda la... en el tiempo en el que estuvo, logró recabar tanta información de casi todos los objetos artísticos. Es muy importante estos estudios. Luego tenemos a Preuss, a Konrad Theodor Preuss, que es un etnólogo alemán que estudia coras, huicholes y los huitoto de Colombia. En él, además de que es igualmente un gran etnógrafo que, bueno, se aventó todo el viaje desde Europa a México en aquel entonces, ¿no?, sin haber los medios de comunicación que ahora tenemos. Sobre todo lo que a él nos aporta fueron las grabaciones de cantos del mitote, que es un ritual, como les decía, autóctono, de los coras. Entonces, en aquel entonces había fonógrafos no me acuerdo cómo se dice, discos o bulbos, se me fue la palabra, pero son de cera, eran de los primeros, el primer artefacto para grabar cuestiones sonoras, ¿no? Y él graba estos cantos que, aunque son como interrumpidos porque son algunas frases, porque no los graba en el contexto ritual, sino fuera de todas maneras, hace una gran aportación en cuanto a la mitología, en cuanto a hacer esta etnografía comparada. Incluso hace mucha alusión a la comprensión de las culturas del Gran Nayar a partir de la comparación con los mexicas. Entonces, él empieza a buscar más relaciones y también aboga a entender el Gran Nayar no solamente como una región biológica, ¿no?, sino cultural, porque él piensa que solamente comparando una cultura con otra en de estos cuatro pueblos se pueden entender unos y otros. Entonces, es muy importante también su aportación al conocimiento antropológico. Y bueno, también lo que llama la atención, como les decía, es todo el viaje que ellos emprenden en aquel entonces en barco, en tener que contratar una mula para ingresar al Gran Nayar, porque no, pues no había una carretera definida, ¿no? No había caminos definidos en aquel entonces. Y es también muy interesante el viaje personal que hacen ellos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ahora bien, entonces, estas fotografías que les decía y de los antropólogos no logran dar cuenta de detalles de la vestimenta que a principios del siglo pasado se utilizaba entre los coras. Sobre todo hay imágenes de Lumholtz del contexto huichol en donde se muestran algunas mujeres con keshkemet. Probablemente esto mismo haya sucedido entre los coras, sin embargo no hay un dato específico en el cual nos podamos basar para asegurar esta información. Pero bueno, de lo que me han hablado las mujeres coras es que antes sí se utilizaba mucho la manta. Las telas de color se fueron incorporando, pues yo creo que hace algunas décadas, conforme fueron llegando en la comercialización. Y lo que hoy tenemos es una vestimenta muy colorida, sobre todo la femenina es bastante colorida. También tienen sus diferencias entre las comunidades. Por ejemplo, en la zona baja, en lo que es Presidio de los Reyes y San Juan Corapán, ahí se me dijo que el vestido de las mujeres es justamente un vestido que no, o sea, no se divide en blusa y falda, sino que es un vestido de color azul, liso, que no tiene muy poquitos detalles. Pude observar a una mujer partiendo esta vestimenta, pero sin embargo ya no es muy común. Ya esto está como muy desplazado. Sin embargo, en el caso de los morrales, sí hay una diferenciación entre la cora, la zona baja y la zona más serrana. El morral que vemos en la foto, que de la mano a mano izquierda de Presidio de los Reyes, es un morral de tejido sencillo con solamente líneas, y es este morral el que se percibe como propio de la región. Para ellos las figuras geométricas son más de la parte de arriba de la sierra. Ya ingresando a Santa Cruz del Guayabal, hacia arriba, hacia Mesa del Nayar, Jesús María, ya encontramos este tipo de vestimenta que se compone de una blusa de tela de popelina que es ceñida al cuerpo con manga de 3/4, con un detalle, puede ser olanes o algunas cintillas que decoran la parte superior de la blusa. En la parte de la cintura se abre un poco y la falda es de diferentes tipos de telas. Algunas son más plisadas, que son las que se tienen como de Mesa del Nayar, que incluso me decían que antes ese plisado se hacía con planchas de carbón. Entonces, imaginen, o con piedras también, ¿no? Para hacer ese plisado en las faldas, para que quedaran las líneas muy marcadas. Y, bueno, siempre haciendo un contraste entre la blusa y la falda. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos en la mano izquierda, que es igual una mujer de Jesús María, que porta igual, esa es la vestimenta que se ve muy comúnmente. Y por el otro lado tenemos a la vestimenta de Santa Teresa, que ahí sí hay una diferenciación pues tajante, porque cambia muchísimo. Santa Teresa, como les decía, es una comunidad que está localizada en la parte alta, que tiene un clima templado. Entonces, quizá por eso es que se utilizan faldas largas con un decorado de flores al final de la falda y otra falda, bueno, una faldilla encima, que es como un delantal que se ponen. Y la blusa también es ceñida al cuerpo con el detalle de las flores. Eso está muy presente en Santa Teresa y también en sus morrales. También con un olán, que ahorita vamos a ver cómo este olán quizá ha ido modificándose, y con su rebozo. El rebozo también es parte de la vestimenta, pero sobre todo se nota mucho en esta localidad de Santa Teresa. En Jesús María también se utiliza el rebozo, pero casi no es, no se ve constantemente, puesto que Jesús María también tiene un clima muy caluroso. Entonces es más para cubrirse del sol. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen que me hizo favor de proporcionarme Frine Castillo, a quien le agradezco mucho. Ella estudia la localidad de Santa Teresa y me facilitó estas imágenes. Y vemos este decorado, sobre todo de muchas flores. Esta es una de las vestimentas, yo creo que más atractiva de los pueblos indígenas. Bueno, para mí, porque si la vestimenta de Jesús María, Mesa del Nayar, es colorida, pues la de Santa Teresa es mucho más. Y sobre todo me comentaba Frine que hay esta emoción o este gusto, sobre todo por los colores, que tienen que ser muy subidos, ¿no? Muy verde pistache, o otro verde, un verde que es así como fosforescente, ¿no? Casi es una fascinación por este tipo de colores. La siguiente, por favor. Aquí vemos este detalle que son muy cuidadosas las mujeres tereseñas de decorar muy bien esta parte final de la falda. Y bueno, estas flores me parece que se recortan y después se cosen, ¿no? Sobre la tela. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el vestuario de una niña, que esto es muy bonito, en este detalle del olán que se nota mucho en la fotografía. La siguiente, por favor. Y bueno, esto que les quería yo que tuviéramos esta vista de los cambios en la blusa de las mujeres, ¿no? Como les decía, las mujeres mayores me dicen que antes se utilizaba mucho la manta, y sí me señalaron que le ponían este detalle del olán que vemos en la primer foto de a mano izquierda. Esto sobre todo es utilizado por mujeres mayores, como se ve en la fotografía. También los collares, que casi no los utilizan las mujeres jóvenes, eso sí, como que casi no les gusta. La peineta en el cabello también es un accesorio de la vestimenta cora. Y bueno, vemos en la segunda fotografía cómo este olán se convirtió en otro tipo de decorado, ¿no? Del olán, que son otras cintillas más plisadas en este caso. Y en la tercera fotografía vemos que ya no son estas cintillas plisadas, sino son una serie de cintas que ya venden, que son ay, no recuerdo cómo se le dice como el tipo encaje, pero chiquito. Y sobre todo en el gusto de las mujeres coras es que tenga, como entre más esté cargada esta parte, mucho mejor. Eso es lo que esa es la moda, digamos, actual de la blusa cora, ¿no? Y también tiene lo mismo para los detalles que están aquí en la parte media de la blusa, ¿no? Si vemos la primera foto, pues no tiene solamente una cintita que detalla la parte media, y sin embargo la tercera foto ya tiene como mucho más, y eso es lo que ahora está dentro de la moda entre las mujeres. La siguiente, por favor. La vestimenta masculina, pues, es más sencilla. Se trata de un calzón de manta, una camisa, un sombrero vaquero, pero el sombrero, digamos que tradicional cora, es el sombrero de soyate que vemos en la parte superior derecha. Ese sombrero es el que se considera tradicional o especialmente como que de uso de los coras, ¿no? También tenemos los huaraches de correa, que para las mujeres también los utilizan, pero en la cotidianidad siempre utilizan los huaraches de plástico. Y esto a lo mejor tiene que ver con la practicidad. Bueno, yo que he estado en Jesús María, la gente va a lavar la ropa en el río, a bañarse, están muy en contacto con las actividades cotidianas, entonces como que son más flexibles, son más cómodos para utilizar, y en cambio los huaraches de correa son sensibles al agua, se echan a perder incluso, pero sin embargo los huaraches de correa siempre son portados por los hombres. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí para hablarles de los morrales, pero también mencionar que la vestimenta tanto femenina como masculina está a cargo de las mujeres. Es una labor que está definida por la división sexual del trabajo. Entonces, la mujer es la que tiene la responsabilidad de coser la ropa, de tejer los morrales para su marido y sus hijos, ¿no? Los morrales son un elemento principal es parte de la vestimenta cora, y ahorita, como vamos a ver, es el elemento que contiene más elementos gráficos. Pero esto, aunque es responsabilidad de las mujeres, el hacerse de un oficio tanto para hacer ropa o tejer morrales, también puede ser un don que es pedido a las divinidades, a los santitos, a través de depositar morrales en miniatura o falditas en miniatura, pidiéndole, la mujer lo que hace es pedir al santo que le dé el don, que le dé la inteligencia para poder hacerlo rápido, para poder vender mucho, para poder hacer más, ¿no? Y esto, algunas mujeres lo hacen, otras mujeres no, porque tienen miedo, ¿no? Porque ellas dicen, si me comprometo yo con el santito, pues, a lo mejor si yo no cumplo, esto me va a hacer daño. Por ejemplo, ellas dicen que cuando una mujer se compromete, no tienen que tener relaciones sexuales o no tienen que vender una bolsa, hasta la quinta bolsa pueden venderla, y que en ese transcurso les va a llegar la tentación, ¿no? Y entonces si ellas caen en esa tentación, pues ya no van a, ya no se les va a dar el don, lo que hayan aprendido se les va a olvidar, y o pueden tener cosas malas, ¿no? Como hasta fallecer, dependiendo del santito con el que hayan hecho el compromiso. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vemos la Virgen de Rosario, que está con varios morralitos colgados, y también vemos una faldita, ¿no? De verde, de color verde, casi fosforescente. Esto es parte de que una mujer esté pidiendo para obtener ese don. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, por favor. La siguiente. ¿Dónde están los morrales? Exacto, es. Bueno, la cuestión de los morrales, a la que yo he dedicado más tiempo a estudiar, hasta el momento he documentado 9 técnicas, que son todas estas que vemos en pantalla, que son el sprang, tejido sencillo con variación a cuadros, el labrado de urdimbre, el tejido labrado, el tejido doble, el tejido triple y el tejido cuádruple. Estos últimos dos son innovaciones, sobre todo que quizá a partir de la incorporación de hilos acrílicos es que se da esta innovación de las mujeres jóvenes a incorporar más color y más telas, ¿no? Porque este tipo de ligamento textil es muy complicado de hacer, puesto que lleva mayor número de varas a la hora de urdir y a la hora de tejer, entonces se requiere de una mayor manipulación del telar de cintura con estas condiciones. Como les decía, los morrales tienen esta condición de ser los objetos con mayor elementos gráficos de todos los artefactos que tenemos en la cultura cora. Son los morrales los que tienen un mayor contenido iconográfico, y esto pues solamente es una muestra. Claro que se ha ido variando, ¿no? Sobre todo tenemos una gran riqueza en esto, como se ve aquí en el tejido doble, con este tipo de figuras geométricas que hacen alusión tanto a palabras de los dioses, como a flores, como a serpientes, como a texturas de aves, caminos, etcétera. Tenemos una gran riqueza de elementos. Pero últimamente se ha colocado muy en el gusto de los coras hacer este tipo de figuras naturalistas, sobre todo las flores. Las flores llaman mucho la atención. Y bueno, sobre todo en estos tejido triple, tejido cuádruple, es lo que más se ve y actualmente es lo que más les gusta a las mujeres jóvenes. Una pregunta, Idalia. Sí, dime. Pareciera que si uno observa la secuencia de las imágenes, además de que está viendo como una especie de evolución en las técnicas, ajá, se viera como que las primeras fotos corresponden justo a algunos textiles, algunos morrales que son más antiguos, ¿no? Es decir, como si el tejido cuádruple ya fuera una evolución súper avanzada, y a mí me ha tocado ver a varias bordadoras que sí hacen, pues todavía está el tejido doble, pero ya ver un tejido cuádruple ha de ser la locura. Exacto, en efecto, o sea, hay una cierta evolución, porque por ejemplo el sprang, es una de las técnicas más antiguas, no solamente para el pueblo cora, sino en general en los textiles, puesto que no es un tejido como tal, sino que es como un entrelazado de la pura urdimbre, no hay trama. También el tejido sencillo ya se incorpora la trama y bueno, en los demás se van incorporando más elementos. Pero en efecto, o sea, la mayoría de las mujeres se han quedado, digamos que hasta el tejido doble, porque el tejido doble es el que más pues llama la atención, porque permite hacer una mayor gama de diseños, ¿no? Y sí, o sea... bueno, podríamos pensar que a partir de la incorporación de hilos acrílicos es que se empieza a ver esta innovación. Y sobre todo, te digo, de parte de las mujeres jóvenes. La mayoría de las tejedoras que he entrevistado, que son mayores, hacen estas otras técnicas que son tejido sencillo, labrado de urdimbre, y que ellas mismas catalogan a estos diseños como diseños antiguos, ¿no? Ya las flores como que clasifican como diseños modernos o diseños que están de moda, pero sí hay esta clasificación de, es de antiguo, como dicen ellas. Así es. Y bueno, me faltó mencionar que además de los hilos acrílicos, también se utiliza el algodón blanco y el algodón café, que es el coyuche, también la lana de oveja, que es cada vez menos común porque esa actividad económica pues ya casi no, se ha desplazado pues, y ya casi no se encuentran ovejas, pero la lana es un material muy querido por las tejedoras y se valora mucho a los morrales de lana. La siguiente, por favor. Y bueno, la característica principal de los murrales coras con el cual se identifican, podemos identificar un morral huichol a un morral cora, es que los morrales coras terminan en la parte media del lienzo y esto permite que el morral tenga un diseño distinto en cada cara. Es decir, lo que hacen las mujeres es comenzar a, ponerse en el telar, comenzar a tejer hasta la parte media un diseño, girar el telar, volver a comenzar desde el otro extremo con un diseño diferente y terminar en la parte media con un diseño distinto. Y bueno, de ahí doblan el morral, cosen las orillas, después tejen la banda, y bueno, eso ya tenemos ahí un morral. Pero bueno, lo que sucede con esta manera de hacer los morrales es que esto también tiene que ver con la manera en la que conciben el mundo. La mayoría de las exégesis que he encontrado hacen alusión a un recorrido de vida de las tejedoras, en donde la parte media hace alusión a una salida, a la salida hacia el mundo de los muertos, hacia el mundo de los ancestros, hacia este otro mundo que es frío, acuoso, oscuro, y que finalmente hace alusión también al útero, ¿no? Pero bueno, es otra manera de sintetizar el recorrido de ellas, el tiempo de vida, y también se relaciona con la generación de un cuerpo, en donde si ellas no hacen este orden, entonces generarán un cuerpo incompleto. También a la hora de parir, ¿no? Se me ha dicho que de no tejerse así, también la mujer tendría problemas para parir. Entonces también tenemos estas asociaciones o estas metáforas entre tejer y parir, que también se encuentran en otras comunidades indígenas. La siguiente, por favor. Acá vemos otro tipo de morral que, bueno, lo conoce muy bien Daniel. Es un morral pequeño de bolitas que sobre todo es utilizado por los judíos en la Semana Santa. La Semana Santa Cora se trata de una representación teatral comunal en donde el personaje el ejército de judíos se apoderan de la comunidad para poder sacrificar a Jesucristo. Lo buscan y lo hallan y bueno, ellos son los encargados básicamente de liderar toda esta teatralidad de la Semana Santa. Entonces, este tipo de morral utilizan mucho ellos portado a la mitad del cuerpo. Y se me ha dicho que este morral tiene una connotación masculina. Casi no lo utilizan las mujeres. Sin embargo, bueno, ya ahorita podemos ver algunas mujeres que portan este tipo de morral, pero no es lo común. Como que este tipo de morrales están muy asociados con esta fiesta y también con el mitote, que más adelante vamos a ver como el niño del mitote. También se me ha dicho que en algunas ocasiones porta este morral chiquito. Idalia, pero por favor platícanos qué significan estas borlas, bueno, conocidas como borlas en algunas culturas del centro de México, y qué asociación tienen, porque es bastante peculiar. Pues sí, es bastante peculiar. Bueno, lo que se me ha dicho, y que por ahí Dani ya está enseñando su morral, es que estas borlas están asociadas a los testículos. Si entendemos también que el lienzo del morral se asocia también como una metáfora de un cuerpo, La parte media hace alusión, pues, a la parte media del cuerpo que tiene que ver con la reproducción. Por eso es que digo que tiene una connotación masculina. Sin embargo, pues, yo creo que me faltarían más elementos como para argumentar más en favor de esto, pero lo que sí es que casi no hay mujeres que porten este tipo de morral, eso sí. Desde el punto de vista de los judíos, bueno, tú sabes que se hacen muchas bromas de connotación sexual, y sí he escuchado justamente que pues hacen alusión o incluso te tocan las bolas del morral, como haciendo un juego, ¿no?, de los testículos. Y también, por ejemplo, escuchaba en otro de los conversatorios que has tenido, de algo, una referencia también, una metáfora que tiene que ver con el trasero, ¿no? Pero estamos hablando de que si no haces o si no terminas algo, tiene que ver con una connotación con el trasero, ¿no? Sí. ¿Nos puedes decir? Sí, bueno, ese dato que me das de los judíos me sirve mucho para justamente seguir argumentando la idea, pero sí, en efecto, porque como les decía, el lienzo se concibe como un cuerpo, y entonces se me ha dicho que en caso de no hacerlo así, también la mujer podría tener un hijo, pero sin ano. Entonces, volvemos justo a lo mismo, ¿no? Hacer alusión a la parte media del cuerpo y a tener un cuerpo, pues, incompleto, ¿no? Y bueno, ahí me hace falta más como asociar esta parte del cuerpo con otra cosa, ¿no? Que con la que a lo mejor esté asociada y que nos pueda decir más de esta idea del por qué la parte del cuerpo. Pero en efecto, pues yo creo que, o sea, de lo que se trata es de seguir estas exégesis y de buscar con qué más puede estar asociado y encontrar esa lógica. Porque entonces, o sea, sí tenemos estas dos partes, ¿no? O sea, este morral con una connotación masculina y el otro, pues, tendría una connotación femenina. Pero bueno, más o menos por ahí es que van mi investigación antropológica. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a los textiles rituales, esta foto es de Verónica, que ahorita no recuerdo su apellido, pero le agradezco mucho, otra compañera que está haciendo trabajo de campo entre los coras de Jesús María. Esta foto es de la celebración de las Pachitas. Las Pachitas se celebran en febrero. Esta celebración tiene esta analogía con los carnavales que conocemos, que se celebran en el centro de México. Y bueno, vemos el personaje principal de esta celebración es la Malinche, que la Malinche es interpretada por una niña de 6, 8 años, que está completamente vestida de blanco, con un sombrero con tiras de colores, está sujetando una vara de otate, y con ella está haciendo alusión a la fertilidad de la tierra. Lo que no se alcanza a ver es esta faja que es tejida en telar de cintura, pero que es parte del vestuario de la Malinche. La siguiente, por favor. Aquí es donde vemos a los niños del mitote, que, como les decía, el mitote es una celebración autóctona que se celebra conforme las fases del maíz, en cuanto a su semilla, en cuanto a elote, en cuanto a mazorca. Entonces, tenemos dos personajes principales del mitote, que es Hatzikán, interpretado por un niño, y Tatej, o Tanana, que es la niña. Tatej Tanana es la diosa de la tierra o de la luna. Hatzikán es el intermediario entre los humanos y las divinidades, es quien lleva los mensajes de los humanos a las divinidades. Entonces, Hatzikán tiene este tocado con una banda que está sobre la frente, con unas plumas de perico y unas plumas de urraca, y de otro tipo de aves, una camisa, unos collares que están cruzados, un pantalón de mezclilla, unos huaraches, que, bueno, a pesar de que el pantalón de mezclilla no es el tradicional, digamos que no, tampoco no se le exige, ¿no? Que el niño vaya con un calzón de manta. La niña, al igual que la Malinche, pues está vestida de blanco, con un collar de semillas, no recuerdo de qué fruto, pero es un tipo de semilla. Y aquí vemos la presencia del keshkemet. Aquí este keshkemet es de lana y es tejido en telar de cintura. Es llamativo porque, como les decía, en el caso de Lumholtz, registra fotografías de huicholes utilizando keshkemet, y yo nunca había visto un keshkemet pues al menos en las zonas que yo he visitado, y aquí lo encontramos, ¿no? Como vestimenta ritual. Entonces, probablemente, pues a lo mejor sí se utilizó porque al menos se conocía la técnica de cómo hacer un keshkemet. Esta vestimenta se va heredando. Entonces, se hereda hasta que se va desgastando tanto y que tienen que renovarla. Ahora, este tipo de celebración, esta fotografía está tomada del mitote que se hizo en este año de parte de la gobernación, que el encargado es la gobernación tradicional, Cora. El encargado de realizarlo es el gobernador. También hay mitotes que se hacen en las familias, que son parentales, y que tienen sus variaciones en cuanto a la vestimenta. Pero bueno, esto es de manera general la vestimenta ritual de esta celebración. La siguiente, perdón. De hecho, Idalia, yo nunca había visto, bueno, no he visto en físico un keshkemet allá en tierras coras, particularmente en Jesús María, y ahora que lo veo, pues me recuerda mucho los keshkemet antiguos de la Sierra Norte de Puebla y algunos, por ejemplo, no alcanzo a ver la terminación de la punta, pero podría tener una semejanza también con el tejido en curva, que fueron como las técnicas más antiguas y que todavía hasta los años 30 y 40 documentó Bodil Christensen y Waitlander Johnson en la Sierra Norte. Está preciosísimo. Creo que este no es tejido en curva. Me parece que no, porque lo que alcancé a observar es que es un tejido sencillo, es tafetán, y pero digamos que pues hacer un lienzo así, porque son dos lienzos los que lo conforman, pues no igual, o sea, me quedé sorprendida porque no es algo común ver, y bueno, que sea parte de una vestimenta ritual, creo que ahí hay algo que hay que investigar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos. Este tipo de textil es algo, pues bueno, muy importante, porque se llaman chanacas o ojos de Dios. Chanaca se traduce literal como mundo. Y la formación de estos objetos hacen alusión a la formación del mundo, porque tenemos en la cultura cora el mito de creación primigenia, en donde después del diluvio, en donde no paraba de llover, los dioses le piden a la diosa de la tierra y de la luna que haga algo, ¿no? Porque los dioses ya se cansaron de estar en la nada, y ella, con un mechón de sus cabellos, tierra y una cruz que se forma con unas flechas, hacen una cruz en forma de rombo, hacen que se comience a formar el mundo, a solidificar. Y a partir de las pisadas de los dioses o del baile del mitote es como el mundo se va expandiendo y solidificando. De modo que en las orillas queda rodeado de agua. El algodón blanco es un elemento que hace alusión a lo acuoso, a las nubes, Entonces es muy curioso encontrar este tipo de objetos, porque el de la primera fotografía a mano izquierda es de algodón blanco con algodón café y se hace en San Miguel, ¿no? Tiene forma de hexágono, y luego en la fiesta de Rosario, que es en octubre, está hecho de algodón y lana oscura. Y luego en enero, que es cuando se hace el cambio de autoridades tradicionales, que es de forma anual, se hace el cambio de gobernador, gobernador segundo y de toda la serie de cargos que existen tradicionales, se hace el cambio y ellos cada año tienen que hacer un nuevo chánaca, que es la figura que se encuentra en medio, que esta ya tiene una figura redonda y que además es de estambres de colores, que tiene una iconografía de triángulos y que en sus bordes está todas las fibras, ¿no? Algodón blanco, algodón café, lana oscura, lana blanca. Y bueno, decir que Preuss, por ejemplo, en la colección de artículos, él logra coleccionar uno de estos, y que está en creo que en el Museo de Berlín, y me parece que ese chánaca está hecho con fibras teñidas. O sea, fue un conocimiento que, una práctica que ya no siguió después, ¿no? El chánaca que se hace ahora es de hilos acrílicos, de hilos estambres de colores, y es como se hace, pero es impresionante. Y además, este es un textil que hacen, bueno, lo llamo textil, aunque en realidad es cordelería, pero como es manipulación de fibras textiles y que es, a final de cuentas, también generación de hilos, por eso los he englobado aquí, porque este textil, a diferencia de los morrales, el chánaca es hecho por hombres y no es visible como los morrales, que es parte de la vestimenta. No, esto se hace en la ceremonia del cambio de autoridades, bueno, unos 15 días después, y lo hacen los curates, que son personas especialistas en la decoración de los nichos, de los santitos y de todas las festividades religiosas, de la religiosidad cora. Entonces ellos lo hacen, son hombres, y no es para que lo observe toda la comunidad, ¿no? El lugar en donde se hace solamente están las autoridades tradicionales, los nuevos, y se hace esa ceremonia con las mismas autoridades tradicionales que acaban de ingresar, y es depositado en la montaña que se llama Tuacamuta, que está en la Mesa del Nayar. Entonces, no es visible para todos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un contraste con los morrales. Pero bueno, es impresionante. Para mí fue un privilegio poder observar en este año cómo hacen este textil, porque pues es como muy enigmático. Pero bueno, creo que esto, pues en efecto, hace alusión al mundo, y que aunque en otros objetos también podemos encontrar esa misma percepción, hacen alusión a cosas distintas de la cultura, ¿no? Como la fertilidad de la tierra, el recorrido de vida, el tiempo de vida, en fin. La siguiente, por favor. Idalia, antes de que nos comentes de esta, comentarle al público que nos está viendo sobre la, digamos, ya lo mencionabas, ¿no? Pero esta conexión o, digamos, el algodón, ¿cómo es visto como si fuera una especie de conector entre el mundo espiritual, el mundo de los, digamos, de los ancestros, y el mundo terrenal? Entonces tú me comentabas alguna ocasión que cuando ellos van a la iglesia a depositar las ofrendas, por ejemplo, nosotros los judíos, cuando vamos a prepararnos para la borrada, tenemos que llevar algodón y depositarlo en el féretro del Santo Sepulcro, ¿no? Entonces, ¿qué relación con lo divino tiene el algodón? ¿Y por qué el algodón? O sea, es una planta común en la región del Nayar. Sí, es una planta muy común, es un arbusto que crece casi en toda la región, sobre todo en región en Jesús María, porque tiene un clima caluroso. Y el algodón se utiliza quitándole la basurita, las semillas, las impurezas y haciéndolo en forma de disco para pedir. Con eso los coras lo que hacen es pedir a las divinidades sus preocupaciones, lo que ellos necesitan, y depositarlo en la iglesia con el santito de su preferencia o en lugares sagrados. Entonces se cree que el algodón es como una carta en donde tú escribes, así me lo han dicho tal cual ellos, o un teléfono me dicen, o sea, como una herramienta de comunicación con los dioses. Eso por ahí funciona el algodón. Sí es algo que me está motivando mucho a entender por qué este paso del algodón en disco el algodón como hilo, pues tiene una connotación diferente. Y luego como hilo tejido también tiene otra connotación distinta. Pero es muy importante pues seguir investigando de dónde, como en esta dualidad en la que se mueve el cosmos, como de qué lado estaríamos colocándolo, ¿no? Porque, pues por ejemplo, el algodón café se utiliza, y también la lana negra se utilizan como, como algo asociado a lo solar, ¿no? Entonces el algodón blanco estaría siendo pues lo contrario. Pero bueno, esa es una cuestión que todavía falta, bueno, a mí me falta más elementos con los cuales pueda yo describirles algo mucho más claro, pero por ahí va la cosa, ¿no? De que sí hay como un uso distinto a cada una de las fibras, y por eso es que el algodón, tanto en el chánaca, como lo vemos en sus bordes, pues hace alusión también al agua que rodea el mundo. Bueno, en esta imagen lo que tenemos también son tablillas con estambres de colores, que al igual que el chánaca tienen esta iconografía en triángulos, y también en sus bordes llevan algodón o lana. Incluso hay unas que son, bueno, aquí las que vemos son de colores, pero hay otras que son completamente de lana oscura. Y estas también son sostenidas por un carrizo, que tiene unas plumas y que tiene un decorado, y eso se conoce como flecha. Entonces van pegadas a la flecha, y dependiendo de ya sea de colores o pura lana oscura, van a diferentes lugares sagrados. Esto igual se hace en la ceremonia después del cambio de autoridades tradicionales. O sea, se está haciendo el chánaca y se están haciendo estas tablillas a la par. La siguiente, por favor. Y aquí vemos todo este conjunto de chánacas, de tablillas de estambres, de flechas con estas plumas que son de diferentes aves. Y bueno, pues un altar que está de fondo donde se ve muchísimo algodón blanco, en el que, como lo mencionábamos antes, tiene que ver con esta serie de peticiones. En este caso, como se hace de manera comunal, las autoridades nuevas lo que hacen es pues pedir por un nuevo año, porque ellos puedan cumplir con su cargo, puedan celebrar todas las fiestas tradicionales sin ningún contratiempo, y puedan estar pues ahora sí que llevar a cabo todo el año que les toca realizar. Entonces, como les decía, cada una de estas cosas va a un lugar diferente, es depositada en un lugar distinto. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, pues algunas reflexiones que tienen que ver cuando hablamos de patrimonio textil, es ver que la cultura no es un organismo estático, al contrario, es un organismo vivo, es un organismo que se está retroalimentando constantemente de diferentes cosas del exterior, cosas que le son útiles y que colocan en su estructura de pensamiento, en su estructura de acción, y que no son renuentes, ¿no?, al intercambio, a los préstamos, ¿no?, sino que más bien esto va evolucionando, esto va transformándose de acuerdo a lo que ellos necesiten, a su sentido de estético, a su sentido de belleza. Entonces, también hacer mucho hincapié de que el riesgo a veces que corremos desde las instituciones es en estabilizar la cultura, ¿no? En decir, bueno, esto, como ya lo queremos volver patrimonio, pues así que se quede por siempre. Y en realidad, no, nunca ha sido así. Los pueblos siempre han tenido intercambios comerciales. O sea, no hay ningún pueblo que esté completamente aislado y que sea completamente ajeno a lo exterior y que todo se les dé por generación espontánea. O sea, esto es una transformación y un dinamismo en el que están insertos, pues, todo el organismo que tiene la cultura. Y ahí el problema de la legislación en cuanto al patrimonio textil, ¿no? En cuanto a estos casos de apropiación cultural, lo cual, pues sí, sobre todo porque se hace una exclusión a la cultura que dio origen a tales diseños, ¿no? Pero, sin duda, para hacer un instrumento jurídico que funcione, pues esta es la complejidad que tenemos, ¿no? De que la cultura no es estática, sino que se está transformando siempre, y yo creo que no va a haber un momento en el que se estabilice completamente. Uf, pues qué maravilla, Idalia, creo que esa fue la última diapositiva. Y pues mira, hay innumerable cantidad de comentarios, ahorita poco a poquito los vamos a ir leyendo y te los voy a ir pasando porque hay gente que nos está viendo desde muy distintas partes del orbe. Quisiera empezar con, digamos, con los saludos a una familia de amigos que tenemos en común, Idalia y un servidor, que es la familia Sóstenes Canal. A la señora Adela, a nuestro gran amigo Mario, a Rosita, bueno, a las niñas en general, a Marito, bueno, a todos ellos saludos, al gran abuelo. Ellos son pues una familia que amablemente siempre nos cobija y que nos ha enseñado muchas cosas, y entre ellas la gran abuela, la tejedora Olivia, que salió en algunas fotos y que, bueno, pues de ella son algunos de estos textiles que son piezas únicas y que, como ya lo decía Idalia, pues concentran gran parte de la cosmovisión, de la iconografía y sobre todo de la historia del pueblo Cora. También ahorita quiero mandarle un saludo muy especial a Silvia Gómez Díaz, que es la encargada de la fototeca Nacho López del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que nos está viendo, y también al licenciado Octavio Murillo, porque pues esta es una sorpresa, esta es una primicia, y qué bueno que esté Silvia conectada. Hace rato mencionabas a Karl Lumholtz. Entonces vamos a tener, hagan chonguitos, el próximo año una exposición que nos va a prestar el INPI sobre las primeras imágenes de Karl Lumholtz en esa zona, es decir, todo lo que es el occidente. Hay imágenes inéditas, colección del INPI, y que vamos a tener en el Museo Archivo de la Fotografía, Idalia. No, pues súper interesante, súper. Esas son fotografías sumamente valiosas, ahora sí que tienen un valor histórico, y es muy bueno que haya espacios en donde difundir y en donde sobre todo se contraste con lo que vemos en la actualidad también. Pero bueno, son invaluables esas fotografías, y qué bueno que vaya a ver ese espacio. Gracias. Vamos a leer algunos de los saludos que te han mandado, y empezamos con Chinometal Martínez Hernández, y ella invita a Yetzabé Medina Plasencia. Después tenemos a Lino Colia Montes. Saludos desde Cusco, Perú. Hay que decir que Idalia pues, ha viajado por varias partes del continente exponiendo y compartiendo pues estos saberes, ¿no? Estos saberes de la cultura náyeri en congresos, en encuentros, y simplemente haciendo conexiones con gente interesada en el patrimonio textil, ¿verdad, Idalia? Sí, muchos saludos a Lino, que bueno, él lo conocí en una librería de Cusco, y bueno, espero, bueno, planeaba ir este año allá, ahí también. Es una capital textil, también es riquísimo Perú. La riqueza que tienen ahí en cuanto al textil es uno de los puntos claves, entonces esperemos que pronto conocer, bueno, que pase la pandemia y poder viajar y poder seguir conociendo, intercambiando, porque además ahí en Cusco, en el Museo Textil también hay este tipo de técnica que se hace entre las mujeres coras, que permite esta doble cara de los morrales. Uh-huh. También ahí vi expuesto un telar con esta misma estructura, y bueno, pues, lo malo es que no había suficiente información, pero sí me gustaría ir a seguir indagando, y bueno, son amigos que uno encuentra pues en el trayecto del viaje, que muchos saludos. Pues muchos saludos a los amigos de Perú, de Bolivia también, un país lleno de patrimonio increíble, y pues saludos a todos nuestros amigos. Tenemos a Fabiola Inoxia, que dice, saludos a Idalia, felicidades y gracias por compartir. También saludos a Daniel, muchas gracias por la organización. Saludos. Tenemos saludos desde el centro del país. Tenemos a Melissa García Torres, saludos desde la Ciudad de México. Qué gratitud el de seguir preservando los pueblos indígenas originarios de México. Así es. Sí, yo creo que para muchos, bueno, sobre todo en la Escuela Nacional de Antropología, sobre todo porque se originó la antropología en México como venida del indigenismo, ¿no? De explorar los pueblos indígenas y de poder implementar, bueno, tener el conocimiento y implementar políticas públicas en favor del desarrollo. Uh-huh. Hubo muchas décadas que se le dedicaron a los pueblos indígenas, y ahora hay quienes se quejan de que ya, ya sobre pueblos indígenas ya se ha dicho mucho, pero en realidad es que hay muchísimas cosas que seguir explorando y que seguir conociendo de los pueblos, y no es que el tema esté agotado para nada, hay mucho que estudiar. Y por el otro lado, sobre las cuestiones urbanas y todo lo que vivimos en gran parte del mundo, pues también hay mucho que estudiar, pero no quiere decir que el tema de los pueblos indígenas esté agotado, para nada. Así es. Y bueno, tenemos también a los amigos de Xonacahuacan Documental, saludos desde Teotihuacán, que vivan los pueblos originarios, gracias. Arita García nos manda saludos. Tom Mata dice, saludos, qué gran conversatorio, muchas gracias, Tom. Anel Sweet dice, saludos desde la Ciudad de México, qué interesante está todo, muchas gracias. Karina Tapia dice, saludos y felicidades a la etnóloga Idalia con este tema y por todo su trabajo. Gracias. Ahí tienes tus fans. Led Torres dice, saludos desde el Estado de México. Y aquí tenemos a J. Rafael Reyes, quien hace la aclaración al comentario que decías de estos primeros aparatos con los que se grababa, son los cilindros de cera para las grabaciones. Que por cierto, ayer que tuvimos el conversatorio con los amigos de la Fonoteca Nacional, allí tienen registradas, bueno, tienen conservadas varias de las primeras piezas que se grabaron, no solamente en los pueblos coras, sino también huicholes, tepehuanos, más al norte, los tarahumaras, ¿no? Hay varias piezas bien interesantes, sobre todo en el fondo de Margarita, se me fue el apellido de la etnóloga que se dio la tarea, la etnomusicóloga. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, Margarita Valdovinos es quien está trabajando el proyecto de Preuss, Los Cantos, que bueno, ella se ha encargado de la traducción y de, en una exposición ella misma dijo que se trataban justamente de estas pequeñas frases que en algunas cosas no tenían como conexión, y entonces ella se dio a esta gran tarea de investigar. Y bueno, es un súper trabajo el que ella tiene, y esperemos que su libro pues ya el próximo año o muy pronto ya se dé a luz y poder tener acceso a todo ese conocimiento. Muy bien, continuemos con los saludos y ya vienen algunas de las primeras preguntas, Idalia. Nos dice Jacqueline Tutsicay, Idalia, qué trabajo tan particular y bello, gracias por compartir. Y muchas gracias. Kimberly Adiel Bardi, la primera pregunta para ti, Dalia, dice, ¿hay alguna cosmovisión común entre estas regiones representada en los bordados? ¿Hay alguna cosmovisión común entre las regiones? Bueno, creo que... No sé si esté bien planteada la pregunta, pero... Creo que a lo mejor, no sé si se refiere a que si hay algo en común entre los bordados que se encuentran en esta región, en donde comparten coras, huicholes, tepehuanos. Sí, en general, porque el tejido tiene digamos que un origen común. Está relacionado con lo femenino, para empezar, ¿no? Esto se encuentra en la mitología americana en muchos pueblos. Por ejemplo, los indios pueblo hablan de la araña, ¿no? Como esta entidad que fue la que heredó, la que enseñó a tejer o en quienes se inspiraron a tejer algunas diosas. También, bueno, entre los huicholes se retoma esto, ¿no? De que la diosa... Takutsi se inspiró también en la manera en la que la araña tejía su telaraña. También tenemos entre los códices, también tenemos a Xochiquetzal o estas deidades del centro de México, en donde están representadas incluso con un huso o con el mismo telar, con el machete del telar, pero que también a su vez eran diosas, divinidades que estaban relacionadas con la partería, ¿no? Entonces tenemos este tipo de asociaciones. Y luego, pues los motivos, por ejemplo, Leroy Gurán dice que estos motivos son mitogramas, es decir, que son mitos que están sintetizados en un ícono, en un símbolo. Entonces, a partir de ahí es que se tiene como esta imagen en donde, y es una imagen clave, pues, ¿no? Se tiene un acceso a una memoria gráfica de una forma rápida. En fin, hay varias interpretaciones que tienen que ver con la cuestión iconográfica, pero en realidad sí, nada más que hay que tener cuidado con los elementos en que están en juego, porque, bueno, pues algunos, por ejemplo, en cualquier lado del mundo puedes encontrar vestimentas o cosas con bordados, pero que a lo mejor eso es de reciente incorporación, ¿no? Y entonces tiene que ver con una cuestión estética y no con algo que tenga que ver con la cosmovisión, sino que a las mujeres les gustó incorporar ciertos motivos y entonces es por ello que ahora los huipiles tienen más iconografía que antes, ¿no? Entonces sí hay que ver como la evolución de las prendas. Por cierto, Idalia, pues algo también muy interesante que he escuchado en alguna de tus charlas es la relación con algunas piezas arqueológicas o con algunos descubrimientos ya desde el punto de vista arqueológico con justo la iconografía que has encontrado en los textiles, ¿no? Y no solamente de la región del Nayar, sino también de otras partes cercanas. Hay cierta relación, ¿no? Exactamente. Bueno, les ha llamado mucho la atención a los arqueólogos cuando han escuchado mis ponencias, las figuras que están representadas en el tejido doble, sobre todo, y en el labrado de urdimbre, que igual manejan esta estructura triádica en el lienzo, sobre todo con la cultura de chalchihuites, que está sobre todo en esta región de Durango, el sur de Durango. Por ahí se han hecho varias excavaciones y han encontrado varias vasijas con este tipo de patrones. Sin embargo, en la charla pasada con Alejandro de Ávila me decía que, bueno, que no nada más es común entre la cultura de chalchihuites o los indios pueblo, que también me refirieron a eso, sino que es muy común en toda el área. Pero bueno, vemos esta correspondencia de mujeres tejedoras coras en la región del Gran Nayar, en el noroccidente mexicano, que tienen muy cerca la cultura chalchihuites y pues quizá por ahí había representaciones en las vasijas y luego se pasó a los tejidos. No lo sabemos porque requiere de otro tipo de investigación, sobre todo más arqueológica, histórica. Pero sí es importante ir tomando en cuenta estos elementos. Ya será para tu doctorado, Idalia. No, sí, es un buen. Tenemos a Dave Tep, dice, saludos desde Pachuca, Hidalgo, felicidades al MAP por estas jornadas, muchas gracias, y reconocimiento al trabajo de la etnóloga Idalia Hernández, importantísimo darle el justo valor a nuestro patrimonio textil, muchas gracias. Tenemos un comentario de Mupica Cruz, dice, ¿existe algún catálogo de sus tejidos para consultar en línea? Por cierto, saludos a todos los amigos del Museo Textil de Oaxaca, que nos están viendo desde Oaxaca. Saludos, amigos. Ay, muchas gracias. No existe un catálogo de tejidos. Lo que sí es, cuenta con un trabajo que hizo Margarita Valdovinos, en el cual recabó a través de fotografías los diseños de los morrales, pero sobre todo fue un catálogo para que las tejedoras pudieran tener acceso a los diferentes diseños, ya que la manera en la que circulan los diseños para que una mujer pueda tejer o saber tejer más diseños es pidiendo prestado un morral, pues para que de ahí se guíe de cuántos hilos tiene que levantar, bajar, etcétera, etcétera. Entonces, con ese propósito ella lo hizo, pero esto ya tiene del 2002 por ahí. Entonces, pero así en línea no se tiene. Yo en mi tesis he tratado de recabar los diseños, pero igual, o sea, con un fin académico. No sé si en los museos, a lo mejor a través de sus catálogos en línea, se puedan consultar. Ahí está la respuesta. Y tenemos también un comentario de Susana Luc, dice, saludos, Idalia, ¿dónde podemos leer tus artículos? Bueno, pues próximamente, ya espero que esté mi tesis, y entonces espero que no solamente se quede en tesis, sino que se quede que se haga un libro y pues se pueda ya poder consultar a todos. Pero por lo mientras, pues solamente a través de mis ponencias, mis participaciones, es en donde se puede, pues podemos interactuar para conocer más información. Tenemos otra pregunta, en este caso de Vieja Indecente, dice: muchas gracias por tu investigación, Idalia. Yo quisiera saber tu opinión como académica sobre la apropiación cultural de las marcas de ropa transnacionales o reconocidos diseñadores de moda que han tomado los diseños de los textiles mexicanos. Y eso es un tema que hace rato comentaba Idalia, que pues ha salido ya ahora con las redes sociales, se ha mediatizado, ¿no? Se ha virtualizado, sí, pero siempre ha habido este pirataje cultural. Adelante, Idalia, te escuchamos. Ajá. Sí, siempre lo ha habido y en efecto se le ha dado como esa masificación, o bueno, más bien se ha problematizado a partir de que grandes empresas, marcas de lujo, se han apropiado de los diseños, algunas sí haciendo alusión de decir, bueno, esto fue inspiración en México o fue inspiración de tal cultura, y otras de plano, pues, sin hacer ningún reconocimiento a los artesanos o de donde están eligiendo el diseño. Yo creo que, en efecto, yo creo que cualquier diseñador tiene el derecho a poder inspirarse en un diseño de cualquier cultura. Sin embargo, tiene que seguir las reglas de esa cultura a la cual se está refiriendo, ¿no? O sea, el también tener como empresa una responsabilidad social de reconocimiento y de involucramiento también de las comunidades, porque, bueno, una cosa es decir, pues sí, es muy bonito este diseño y lo voy a transformar en algo súper más bonito, pero no voy a hacer alusión, ni voy a trabajar con las comunidades, ni voy a trabajar con los artesanos, ni voy a dejar muestra o no voy a compartir mis conocimientos como diseñador con los artesanos cuando tú sí estás tomando algo de ellos. Entonces, creo que es una cuestión de reciprocidad. Y por otro lado, en cuanto a la legislación, pues es en efecto el debate, ¿no? De que hay una gran complejidad para armar un instrumento jurídico que realmente represente, que realmente tome en cuenta el dinamismo de las comunidades, porque lo que se había presentado, por ejemplo, tenía huecos en cuanto a que el saber de, por ejemplo, en el caso de los Morrales Coras, ¿no? No todas las tejedoras, no es que llegues a la comunidad y todas las tejedoras sepan todas las técnicas y todos los diseños. No es así, sino que unas saben una cosa y otras saben otra cosa y así. Entonces, el saber está repartido. Entonces, se enfrentaban al hecho de que si un integrante de la comunidad estaba en desacuerdo de decir este diseño es propio o no es propio, pues ese es uno de los problemas a los que se enfrentan ahora con el instrumento jurídico que se piensa implementar, que todavía está en discusión justamente por ese tipo de problemáticas de manera interna, de no cómo plasmar la complejidad cultural en una herramienta jurídica. Entonces, ahí tenemos un problema, porque por el otro lado, yo creo que es muy fácil de resolver en cuanto a que cualquier diseñador, grande o pequeño, pida permiso a la comunidad decida que si no le van a cobrar nada, si quieren que les imparta un taller donde les comparta igual sus conocimientos, o no sé, dependiendo ahora sí que la empresa, ¿no? Que se acerque a la comunidad y las necesidades de la comunidad o lo que piense la comunidad, ¿no? O sea, es una cuestión de responsabilidad y de reciprocidad. Ahí está la respuesta y tenemos una intervención de Gemita López. Idalia, muchas gracias por compartir cultura de la Sierra de Nayar. Bravo, bueno, nos están viendo en la Mesa del Nayar, que de verdad para nosotros que podemos darle un clic al teléfono y estamos conectados, allá no hay una buena señal, como hace rato lo mencionó Idalia, las condiciones de comunicación, de conectividad son muy difíciles. Entonces, pues, qué bonito que se pudieron conectar la familia López. Platícanos de ellos, muchos saludos a Gema, que no sé si esté en Mesa del Nayar o en Tepic, pero muchas gracias por darte tu tiempo. Muchas veces es difícil cuando uno llega ahí como ajeno a la comunidad y te preguntan que qué es lo que veniste a hacer y qué haces o de qué se trata tu trabajo. Es a veces difícil traducirlo porque en efecto pues son trabajos de largo plazo, son trabajos que llevan su tiempo y bueno, que ahora las personas que conozco en campo pues puedan para ser partícipes, ¿no?, de estas charlas y que puedan emitir su opinión, pues es maravilloso. Y yo a ellas las conocí porque llego justamente a la casa de su tía. Que se pudieron conectar la familia. Cecilia, sí, qué bueno. Y y ella es su sobrina, entonces tenemos ahí una comunicación muy, muy de cerca. Y y bueno, ellas me han adoptado como una hermana más, y así también con Gema y con su hermana, también muy, muy queridas. Pues ahí están los saludos, y tenemos otra pregunta, un comentario, pregunta de Tom Mata, que dice: qué hermoso escuchar las charlas sobre el patrimonio textil que forma parte del patrimonio intangible e histórico de nuestra cultura, en el cual se refleja parte de la cultura de un pueblo. Muchas felicidades. Sabemos que la conservación de textiles en museos es complicada por las fibras naturales con las que se hacen. ¿Qué cuidados recomiendan para que una prenda pueda conservarse el mayor tiempo posible? A ver. Híjole, pues ahí sí se la voy a quedar a deber. Lo que pasa es que eso es una labor que hacen los conservadores, las personas que se dedican a la conservación. Entonces, pero sí, en efecto, por ejemplo, pues el algodón, la lana, incluso hace poco me prestaron una colección de un compañero de Morrales y tenía ya muchas como gusanitos así, que se estaban carcomiendo la lana, o por ejemplo condiciones de humedad, en fin, sí sé que es difícil, sin embargo no sabría qué cosas, qué temperatura es favorable para cada una de las fibras, qué tipo de condiciones son las ideales para conservarlas. Ahí sí no te sabría yo decir, porque eso lo hacen los que se dedican a la conservación. Pero hay gente que está especializada en textiles, y ahí sí habría que preguntarles a estos especialistas. Próximamente tendremos algunas charlas con conservadores del Museo Nacional de Antropología, el maestro Arturo Fuentes, que ha estado sobre todo en el área de la Huasteca, y con amigos también pues del Museo Textil de Oaxaca. Tenemos a Omar Montalvo Flores, que dice: maravillosos los diseños de los morrales, bastante prácticos también. Efectivamente, Omar, sí. Allá todo el mundo usa su morralito, ¿verdad, Idalia? Así es algo que todo mundo porta. Hay tanto para la agricultura como para sembrar, cosechar, que se utilizan unos morrales que son mucho más grandes, que ya son más bien costales, pero para como vestimenta cotidiana pues son estos morrales que les presenté, que más o menos tienen un aproximado como de 30 centímetros por 30 centímetros, una cosa así, y los más chiquitos pues es un poco menos la medida. Pero sí, o sea, para todo, el morral. Tenemos también felicitaciones. Tenemos a Anel Sweet, dice: son una obra de arte en cada uno de esos morrales. Así es. Así es. Y una pregunta, dice, además de los tejidos, dice Omar Montalvo, ¿qué otros objetos similares consideras que deberán reconocerse como patrimonio cultural por su riqueza pictórica y cultural? Además de los tejidos, ¿qué otros objetos similares? Pues es que más bien justamente todo, porque pues todo lo que es importante para ellos es eso, ¿verdad? Vale la pena seguirles el paso, vale la pena seguir viendo la evolución y... bueno, no solamente reconocerse como patrimonio cultural, yo creo que un paso antes justamente es la investigación académica para dar cuenta del funcionamiento de los objetos y del uso que se les da, de las connotaciones que tienen, o sea, como les mencionaba, ahí están los chánacas que tienen un contexto distinto en donde se realizan, son personas especialistas los que los realizan, el caso de los morrales, el caso de las fajas que son utilizadas en los rituales. Yo creo que todos los objetos en su conjunto, porque no se puede aislar a un solo objeto de su contexto y de las redes de relaciones en las que está inserto. Entonces, yo creo que son muchísimos objetos más que son importantes de conservarse, pero no nada más, o sea, no es que el académico lo diga, sino que son las mismas personas coras las que definen qué cosas son importantes para ellos conservar y qué cosas se van desechando. Ahí está la respuesta del especialista. Tenemos también un comentario de Alix Atenea. Dice, saludos Idalia, qué interesante tu investigación y tu trabajo para preservar el patrimonio textil. Gracias. Tenemos Dulce María Vargas. Dice, muy bellos los trabajos de estas mujeres tan dedicadas. Cada morral y cada objeto tienen un pedacito de vida del Nayar y sus historias. Gracias por compartir. Gracias. Tenemos a Miguel Ángel Salamanca que nos pregunta, ¿qué ocurre con la apropiación cultural que se ha visto por parte de algunos diseñadores de moda? Bueno, ya tocó ese tema la maestra Idalia. Miguel, si gustas preguntarnos otra cosa. Tenemos a Cecilia Fasci y dice, hola, gracias Idalia por exponer parte de tu investigación antropológica. Saludos desde Bruselas, aquí son casi las 3 de la mañana, ya me duermo, se hubiera aguantado un poquito más, compañera, pero muchas gracias. Saludos hasta Bruselas. Saludos hasta Bélgica. Sí. Dice Tom Mata, qué interesante ver y escuchar los paralelismos religiosos que existen dentro de todas las culturas. Tenemos por aquí también a Karina Tapia, qué bella exposición, pregunta, ¿los productos han sido exportados internacionalmente? No, bueno, es una buena pregunta porque la comercialización de los morrales es sobre todo al interior de la comunidad. O sea, hay mujeres que se dedican a tejer, que se dedican a tejer y pueden vender sus morrales, es decir, son muy hábiles que pueden generar varios morrales y otras que solamente tejen para su familia, es decir, para su esposo, para sus hijos, porque también cabe destacar que los niños para ir a la escuela utilizan el morral como mochila. Entonces es muy importante. Y pero no hay, por ejemplo, no hay esta figura de artesana como las conocemos en otras comunidades en donde tienen esta mayor exposición pública y en donde salen de sus comunidades para vender ya como artesanas, ¿no? No, aquí se trata de una comercialización al interior de las comunidades y venden de casa en casa o porque ya saben que su vecina hace morrales y entonces le encargan uno porque pues están... común el uso del morral que que pues así los venden. Entonces, como a ir a ferias internacionales, no las hay. Ya se está conectando también gente de la Sierra Norte de Puebla, artistas del textil indígena, que ahorita vamos a darles sus saludos, pero ahora, con el tema que comenta la maestra Idalia, creo que sí es lo que ha hecho falta, lo digo desde mi punto de vista. Por ejemplo, el caso de la bordadora, de la tejedora, la señora Olivia. Casi 80 años, se rompe la mano y las ventas de las bolsas, de los morrales, era digamos, su único ingreso, además del programa de adultos mayores del gobierno federal, ¿no? Entonces, creo que sí ha hecho falta por ahí un mecanismo en donde obviamente no haya intermediarios y en donde se puedan comercializar este tipo de obras de arte textil en otros contextos, digámoslo Tepic, digámoslo Guadalajara, digámoslo las ciudades, los polos económicos de esa parte, o incluso acá en la Ciudad de México, ¿no? Porque creo que sí sería una entrada que les ayudaría mucho a estas familias que a veces viven con lo mínimo, ¿no? Sí, yo creo que ahí justo hace poco veía una crítica de arte, Abelina Lesper, sobre justamente esta polémica que tiene que ver con el plagio de los diseños, pero en algo que sí le doy la razón es en que la Cámara Nacional del Textil y, bueno, esta representación empresarial que se dedica al textil debería de asesorar a las comunidades para tener estos medios de comunicación, medios de comercialización, en donde puedan ellos ofrecer sus productos. Esto junto con la CDI o entidades del gobierno de economía, pero que también sean sensibles al modo en el que se producen y en este caso los morrales o cualquier producto artesanal, porque pues es muy diferente la dinámica de hacer morrales en telar de cintura a hacer morrales en una máquina industrial, ¿no? O sea, se producen con un mayor tiempo, es menor la cantidad de morrales, ¿no? Entonces yo creo que se necesita que haya esa sensibilidad con estos mercados para que puedan tener una salida, ¿no? Y entonces sí, pues que no dependan tanto de los proyectos que se les impulsa, pero que no, a su vez como que no reditúan, ¿no? A los artesanos. Entonces, en ese sentido, sí, hace mucha falta, y sobre todo también teniendo en cuenta, pues, la zona, porque sigue siendo una zona con dificultades para comunicación. Por ejemplo, no hay estafeta o no hay estos envíos que se hacen hasta Ruiz, que son 4 horas, ¿no? De Jesús María a Ruiz. Entonces, generar esos mecanismos para que pueda fluir ese tipo de comercio. Muy bien, tenemos participación de Múpica Cruz, dice: qué interesante el uso del algodón como instrumento de comunicación con los dioses. Tenemos a Angélica E. López, que dice: mi rancho, Jesús María, arriba, presente, Jesús María, la mesa del Nayar, presente. Sí, muchos saludos, Angélica, que no tengo el gusto de conocerla. Bueno, la conozco por el Facebook, pero ella es parte de la familia Evangelista López, quien me reciben muy amables ahí en su casa, y bueno, me da mucho gusto que ella también pueda ser partícipe de estas charlas. Y luego tenemos una pregunta de César Leal que dice: ¿las nuevas tecnologías han jugado algún papel en la producción textil, Cora? Gracias por esta charla y saludos. Gracias por la pregunta. No, como No, por ejemplo, pensando en que a lo mejor se comercializaran los diseños, no sé, a través de WhatsApp, ¿no? Se enviaran las fotografías de las personas que venden los dibujos entre la misma comunidad, pues no. Justamente como parte de la respuesta anterior, pues faltan mecanismos que a lo mejor permitan un mayor flujo para el comercio de este tipo de elementos, pero no hay como una mayor incidencia. Bueno, para empezar, tampoco hay internet, ¿no? Entonces, con trabajo sí hay señal de celular, entonces, pues por ahí, o sea, falta mucha infraestructura también para generar todo eso. Tenemos un comentario de Audalina Cuellar, dice: muy buena reflexión sobre el patrimonio. Es muy importante tener presente su naturaleza en constante movimiento. Así es, felicidades a la ponente, saludos a la familia anfitriona en Jesús María, abrazos al señor Mario y a su esposa Adela. Sí, muchas gracias y muchos saludos a Jesús María, a todos por allá. Perla López, de la familia López, dice: hola, saludos Idalia desde Nayarit. Ay, qué linda. Sí, ella es una amiga también familiar de la familia López Evangelista y también la conocí, y bueno, ella también tiene una historia de vida muy interesante, y ay, muchas gracias por estar presente. Lo voy a ligar con este otro comentario que nos dice: Museo Archivo de la Fotografía, saludos para nuestra querida amiga Idalia, quien ha hecho un excelente trabajo para mi pueblo Náayeri. Esperamos que se siga creciendo el trabajo, así como la misma documentación. Felicitaciones. Eso es lo más bonito que puede recibir un investigador, que la gente del pueblo, que la gente con la que trabajas, reconozca el trabajo de investigación, que muchas veces es en la esfera de lo académico, pero cuando se dan cuenta de la importancia de eso, me parece que es un reconocimiento único, Idalia. Sí, no, es muy emocionante, es muy emocionante, y pues sí. No, hombre, muchas gracias, Perla, y sabes que se te quiere, y un abrazo para toda tu familia. Y nos regresamos, dice Zaira Velázquez: saludos desde Hidalgo, excelente tu investigación y tu trabajo, Idalia. Déjenme decirles que Idalia es originaria o tiene sus raíces en una comunidad que se llama Santiago de Anaya, en el Valle del Mezquital, en tierras, territorio Ñañú, Otomí. Así es, así es, de allá somos. Y nos dice Isabel López, dice: excelente Idalia, de parte de la familia. Y ahí está presente la familia López, las evangelistas, ahí están presentes, Idalia. Ay, sí, muchas gracias. Qué bueno que se pudieron conectar. Igual no sé si estén en Jesús María, y con una ficha de internet logró ver la conversación, pero pues bueno, ya saben que yo las quiero demasiado, y para mí ya son parte de mi familia, y bueno, ellas me han hecho sentir igual lo mismo. Y de verdad que sí es, eso es lo bueno de ahorita, de las nuevas tecnologías, que puedes estar interactuando en vivo y ya con la gente con la que trabajas. Y es muy importante, que, bueno, para mí que ellos puedan, ver de qué se está tratando, mi trabajo. Aunque a final de cuentas, siento yo que ya llevo 5 años, la investigación que yo hago, pues a lo mejor en ciertos momentos como que pasa a segundo plano, y empezamos a relacionarnos de una manera más personal. Y eso, pues es algo entrañable, es algo que no, ahora sí que, pues no puede ser, solamente voy a hacer mi investigación y ya, ¿no? Voy y regreso, sino que, pues somos humanos y nos relacionamos y vamos generando esa confianza con la gente, para que igual, pues te cuente su forma de concebir el mundo, todo, sus creencias, todo, o sea, todo lo que es de su cultura, y eso lleva su tiempo. Entonces, pero bueno, te digo, no solo, o sea, no nada más es eso, en algún momento eso ya como que se olvida un poco y empezamos a relacionarnos como amigas, como hermanas, y nos contamos también nuestras propias aventuras personales, ¿no? Y para mí, pues las evangelistas son un espejo, porque son puras mujeres además, entonces, para que las conozcan, Idalia, en el cartel, en el flyer sí, claro, del conversatorio, Idalia está en medio de la familia que menciona, y está justamente en esta festividad tan sui generis, que es el cambio de varas, la borrachera. Ese es el día 2 de enero, se celebra al inicio del año, y es literalmente una borrachera comunitaria, una catarsis etílica, en donde hombres y mujeres, niños, bueno, jóvenes y chicos y chicas, abuelitos, abuelitas, cruzan de familia en familia, de clan en clan, de grupo en grupo, se encuentran y es un brindar. Salud, 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 salud. Cada quien con su botella de mezcal, porque también en Zacatecas y en la región continua se produce mezcal, de tequila, de ron. Y alguna vez me tocó ver que alguien llevaba una cerveza y lo vieron mal. Entonces, es una cruzada completita. Sí. Es una foto que ilustra el conversatorio de hoy. Sí, Isabel López, la que comentó, está ahí presente en esta fotografía. Y tenemos saludos, ni más ni menos que del gran artista textil Ilan Cruz, de Huauchinango, de la Sierra Norte de Puebla, que dicen saludos, una charla bastante amena e interesante. Ilan también ha formado parte, Idalia, de los conversatorios de Tejiendo Historias del Museo Textil, y es, bueno, él se dice que es un artesano, ¿no? Pero su trabajo, yo creo que deberían de echarse una plática, porque su trabajo con los nahuas y los otomís y los totonacos de la Sierra Norte de Puebla es bien interesante también, Idalia. Ay, no, muchas gracias. Claro que sí, pues esperemos que en el próximo Textim o, bueno, en otro congreso donde podamos coincidir, pues ahí platicamos. Y ya estamos terminando, 3 saludos más y nos vamos, y dice Led Torres, muchas felicidades, Idalia, tu trabajo es admirable. ¿Tienes algún diseño que sea tu favorito? Sí, fíjate que sí, y no tengo un morral así. Hay un diseño que se asocia con palabras de los dioses o palabras de los santitos, que le llaman Ñucari en Cora. Hay uno de esos diseños, me gusta. Bueno, en realidad casi todos los que les llaman así Ñucari están mucho ese tipo de diseños, y creo que no los incluí en esta fotografía, pero tiene que ver con estos patrones geométricos que parecen como laberintos, que no tienen fin, pero sí, esos me llaman mucho la atención. Ahí está la respuesta para el comentario de Led Torres, dice Alma Gama, felicidades por tu proyecto, saludos desde Pachuca, saludos gracias a todos los amigos de Pachuca que nos están viendo. Jacqueline Tutzicay dice, de los más cercanos e íntimos conversatorios con mucho que absorber sobre la cultura náyeri, tanto por aprender, gracias, dice David Vázquez. Saludos a Jacqueline. Saludos, Idalia, un gusto apreciar de viva voz el resultado de tu dedicación antropológica de gran compromiso. Ay, un saludo a David Vázquez, él trabajaba en el INAH, entonces conocía de este proyecto del que soy parte y bueno, pues ya ves, David, esto es lo que hacemos. No, un gran saludo a David. Y tenemos a Mike Monroy, dice, felicidades por esta gran labor de investigación y divulgación. Un fuerte abrazo a ambos. Muchísimas gracias, Mike. Saludos, Mike. Saludos también hasta Izmiquilpan, territorio Ñañú, y saludos a tu bebecito. Ay, de veras. Y nos tenemos que ver pronto, Mike. Así es. Pues ya estamos terminando. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, Idalia, muchos internautas de distintas partes y que sobre todo valoran el trabajo que has hecho en la región del Nayar, este trabajo tan profundo, tan cálido, tan humano. Decía por allí la investigadora nonagenaria Madame Claude Stresser-Pin, decía: la etnología no debe olvidar lo humano, y eso creo que es lo que nos has venido a compartir, Idalia, y te agradecemos de verdad muchísimo por esta cálida charla y por compartirnos tus hallazgos. Prácticamente este es un borrador de tu examen de tesis. Sí. Y pues la verdad estamos muy contentos de que se hable, de que se discuta, de que se ponga sobre la mesa en estas primeras jornadas el patrimonio textil y el patrimonio fotográfico, porque lo que nos ha mostrado Idalia en las fotografías que compartió es parte ya del patrimonio fotográfico de la región Cora, al ser imágenes únicas y al estar, desgraciadamente, pues una gran parte de estos saberes en riesgo. Eso creo que hay que mencionarlo, porque si bien las culturas son cambiantes, están en constante dinamismo, también hay muchos conocimientos, hay muchos saberes que pues se están perdiendo por esta rápida avanzada de una cultura exógena y también de la migración. ¿Cierto, Idalia? Así es. Así es, hay que seguir promoviendo y bueno, difundiendo el conocimiento de la diversidad humana, y te agradezco muchísimo el espacio y bueno, espero que esto haya servido y de veras muchas gracias a todas las personas que se conectaron, especialmente a las de Jesús María, muchas gracias. Y tenemos un último comentario de Itzel Hernández que dice: saludos, prima, y un corazón. También a la familia, muchas gracias. Y pues nada, Idalia, en Nayeri, Chedio Chimua Chinachitie, muchísimas gracias. Y para todos los que están conectados y para la gran familia del Nayar, Parik Chichumue, muy buenas noches a todos. No se pierdan mañana el conversatorio con la fotógrafa Elsa Medina, quien en 2015 fue medalla al mérito fotográfico por el INAH, y que nos va a contar un tema también muy importante, Idalia, que es cómo los fotógrafos, sobre todo pues estos fotógrafos que ya tienen un gran camino andado y que han cruzado desde el mundo de lo analógico, que tienen un gran patrimonio, digamos, todavía en rollos, en negativos, en soportes físicos. ¿Qué va a pasar con este patrimonio? ¿Cómo lo están sistematizando? ¿Cómo lo están pues simplemente catalogando, inventariando? Hay quien no lo ha inventariado y hay quien ya lo perdió. Es un mundo complejo y nos va a hablar de este tema tan importante en su charla Archivo y Caos. Va a estar acompañada la maestra Elsa Medina, de una de sus grandes amigas, una investigadora que ha trabajado pues, el tema del patrimonio fotográfico y la conservación. Y no se lo pierdan mañana viernes, y con esto vamos a terminar nuestra primera semana. Pero pues por hoy terminamos. Muchísimas gracias, Idalia. Pan parió. Y pues Idalia, que no sea la única vez que estás en las ventanas virtuales del MAF, y pues muchísimas gracias a todos por conectarse, y que pases bonita noche, Idalia. Igualmente, saludos a todos.